Hay algunos chinos que supuestamente le venden prácticamente casi por menos de 40, ¿eh? Sí, pero vamos, no me veo yo con un precio. Antonio, no, todavía no te he hecho una demostración ahí en casa, ¿eh? Vale, por una traila. Un día te la hago. Así que hay Julio, ¿no? Yo creo que ahí por ahí tengo posibilidades de liártela. Además, yo el otro día estuve haciendo cuentas cuando estaba con el hornazo y tienes ahí unas paredes muy desnudas. Si yo lo tengo puesto aquí en la mesilla y mirando para el techo y se ve casi mejor que ahí en cargador o con pantalla. Si es poco más que una lata de Coca-Cola, ¿eh? Ya, si me han dicho el que te digo yo que era el vecino que la compró por menos de 30 euros, me lo dijo. Era como un poco más grande que un paquete de tabaco. Antonio, gente mala tengo aquí, Sí, ¿eh? pues no sé dónde estás. Porque no estamos juntos. He tenido que matar ya a dos ratas catalanas, ¿eh? Que estás muy lejos de mí. A ver. Joder, estás al quinto, coño. Te iba a decir que te iba a llevar No, me unos traigo zumos, una. pero vamos. Ya tengo 514 de los Menos dos 1000 armas. huesos de lo de Dos zumarse. armas. Qué picoso, pues, mira, hay que llevar dos armas de estas. Ya me arrimo a tu pueblo, Antonio. Bueno, aquí donde estoy soy en tiros, en el Monte Olimpo este. Si eres una moto, soy yo. Vale, oigo tiros, no una moto. Si es que voy en son de paz, Antonio. Bueno. No te metas por el agua. ¿Dónde te has pasado? Mira, un zumito grande. Qué rica me vas a ver, Antonia. Voy por esto, sí. ¿Qué pasa por aquí? Pero que están arriba. Sí, voy aquí la tirolina. Uno fuera de combate, que estaba en el suelo. Eres tú. Cuidado que son dos. ¡Buah, Bueno. buah, No ha sido buena idea, ¿eh? ¡Huyo! ¡Antonio, ¿Y huyo! cómo? ¡Huyo! ¿Cómo huyes? Pues volando. Por lo menos Sí, pero yo no tengo para que... volar. Antonio, ¿y Bueno, cuando me no cojo una volte yo furgoneta, qué? llevo un coche. Me piro. Venga, venga. Tira, tira, adelante. Vaya hostia, por meter dos a Meticorio. Es que no da... Voy a meterme aquí y curarme. He quedado sin zumo, con 40 de vida. Unos zorros. A ver, lo de la vida y lo de los zumos te lo arreglo ahora. Por lo menos casi todo.
Algún día me tengo que morir, Estará así todo el día curándote. Voy puramente a por el globo. Si no me esnuco, vamos. Voy a ir varios, Qué cabrón este. Guau, 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 me matan. A uno le he matado, pero al otro no. Vean a por ti. O no sé. Este no tiene potencia ni conducir. El del coche. Va, te atropello. Me tiro para abajo. Si me tiro por aquí me mato, ¿no? Ven a ver si me salvas aquí. Así, buena estética, no. Pero me van a dar. Sí. Aguanta. Estoy aguantando. Aguanta, que si no me ha dado ahora, no me ha dado todavía. Lo voy a despertar a la fiera y toma, uno muerto. Tengo aquí, Pero este es nuestro, este chipigüillo, ¿qué pasa? No, ¿cómo será nuestro? Joder, pues le he dado 50 tiros y no le he matado. Ah, toma, pues el río se da. Solo queda la tarjeta de inicio de ahí. Ya, voy. Macho, es que queda gente para regalar. Y una corona ahí. No se me metía en guerra muy pronto, Si aguanta un rato, a ver si se calman. ¿Qué por la tarjeta? Esa corona no es mía, ¿eh? Joder. Por allá, Antonio. Coge las alas que andan por abrir las gatas. Esas eran mis alas. Están un poco ya gastadas, ¿eh? Bueno, me vale. Me vale si no me matan, claro. Sin comerlo ni beberlo, se ha cogido una coronita. Pero claro, ahora tiene que ganar la partida. Oye, se me ha dejado ahí un arma buena. ¿Cómo cambiar? Segundo reinicio, si no recuerdo mal, ¿eh? No, esta no. Creo que es el primero. Bueno, tú también me has salvado, ¿eh? Porque si no me hubieras salvado, no te puedes salvar yo. ¿Eh? Claro, es que ahí está, pues un ten contento. Ahí hay mucha madera en la furgoneta, sí, tengo que dar. Sí. Dice la defensa, sí, está de lujo.
La pones algunas pegadas y le dices, un juego y esta edición especial. Lo tenía pensado, pero tengo que comprar las ¿Sigue? pegatinas ¿Sigue? después. ¿Sigue viendo el directo? Sí. Ahora no se corta. Es que antes ya te había cortado y he dicho, no se puede ver este directo. Y ahora cuando le ha recortado no me avisaba de que era para 18. Ven aquí. Creo que con una restricción de 13 años ya está bien. Es que no se puede poner de 13 o... No he vuelto a comprobar a ver si... Vamos, lo volveré a comprar con la Switch a ver si... Una cosa del Calrissian lo he, del Lando lo he acabado. Y yo. Hostia, tenemos también aventura corta de Medusa. Y llevamos 5 muertos, ¿eh? Si no ganamos la partida de pocos ideas. Ya bueno. Es que un platanito. Pregunta, a ver, mira, somos grandes. Y a lo mejor este te da algo. Voy a quitar este. Vende cebollas, ¿no? Cógete las cebollas, que ya te he dejado ahí. A llevar este. ¿Te hace falta más cebollas? No. Pero vamos a quedarnos aquí en este árbol. Descansar un poco. Por eso están los tres. Elimina oponentes que tengan armas de mayor calidad que tú. Pues cualquiera. No, hombre, Eso, ¿cómo se hace? pues llevando las grises o verdes. Eso sí, si llevando las grises, está seguro que el Claro. otro, como muchos, son iguales. Claro. Eso sí que es verdad. Si no, tú dirás cómo lo haces. Y hay que eliminar a 6, ¿eh? Tengo una térmica. Historia, fase 1. Habla con Medusa una vez completado el A resto de ver, las aventuras de historia. Medusa. Ah. ¿Y dónde está Medusa? Pues en las visiones de corta. Una vez el resto de aventuras cortas. Sí, pero ¿dónde está? Que es que no tiene marca. Pues en historia, aventura corta de Medusa. Ya, pero ¿dónde está Medusa? ¿Dónde está lo que te...? Esto ya sé. ¿Perdón? Tienes que ir ¿Medusa? a un... ¿Es que has leído lo que pone? Habrá que ir a una fuente de esas. No sé. Sí, pues a mí me marca cinco sitios donde ir. Me marca ninguno. Pues a mí cinco. Mira, y tienes uno ahí. Pues venga, vamos. Sube. Perfecto, vamos a subir. Tira. Sí, no voy a acercarnos a que haya... Aquí hay uno, aquí no hay ninguno. Aquí hay gente mala y ahí tienes a la medusa. Y se ha puesto a volar el cabrón. ¿Ves cómo es Medusa, Antonio? Sí, pues... A mí ya me lo ha dado, lo de la Sí, Medusa y a esa. mí también. Pues ¿ves cómo estaba ahí Medusa, Antonio? Pero a mí no me había marcado.
Voy a hacer otra actualización. Once seis. Diez. A ver, ¿qué me falta aquí de esto? Elimino poderes que tenga. Bueno, esto es eso. Investigue controles. Me faltan dos cositas solo ya. Bueno, no, que tengo ahí más cosas aquí. Recupera salud. 11 metros. 11 metros o más. De verdad que tengo un fusil de eso. 11 metros o más. De manera consecutiva. Sí, eso es sobrecaliente. Oponentes con un fusil especialista E11. Sientes sobrecaliente. 0 de 501. Yo llevo 100 y pico, 137, creo. De todas maneras, en estas misiones, los números. Vaya, sí. Ya se me ha quedado bugueado. Yo no sé si tendrá algún sentido, pero eso de 501, 1224. ¿Eso qué pasa? ¿Que le tocaba al becario poner las misiones o...? ¿O qué cojones ha pasado? No tengo ni idea. Viene... ese lleva escudo. Ese del coche rojo lleva escudo. Te diré que solo lleva pistolas de Antonio desde que... Toma. Pero haberme lo dicho. ¿Tienes munición? Sí, munición, sí. Nada más que yo no llevo nada. Levántala. Mucho medallón. Sí, me ale, ahí viene otro. Ahí están ahora. Ya es tú. Pues nada, que se mate los medallones. Me voy a ir de aquí. Están muy cerca. Que me puedo marchar. Siete. Vea, un reinicio. Archivo corona, yo. Claro, Antonio, te recuerdo que te la has robado. Sí, sí. Antes cuando me has resucitado. O sea, cuando has cogido la tarjeta mía, por el camino te has encontrado una corona. Para el lado. Bueno, que esto lo has fabricado tú, digo, nos están construyendo encima. Bueno. Vamos a aguantar aquí a campos con los que podamos y más. Sí. 8-4, te lo dudas. No llevamos a nadie contratado, ¿no? No. Tenemos un chipigube. No sé que entre por ahí una bala, tú, perdida. Esquina. Un escudón dejó por ahí. 6-3, Antonio. La han cogido. Acercamos al final de la fiesta. Y esto de la mierda esta que se vuelve a quedar aquí pillado. Pues como yo, así estoy yo. Pero lo que pasa es que a ti se te han quedado más pillos que yo. A ver. A ver este. Que se... Ah, mira, ahí está. ¿Tú cómo lo has quitado? ¿Volvemos a sacar el menú? Sí, volvemos a sacar el menú, pero he elegido uno. He
He elegido el de Mayer y por 20. Que solo tiene uno de experiencia de. Otra vez tú. Han dejado ahí el. Y no han vuelto a coger. Será aquí en breve. Sí, pero fue un poco que estoy muy pequeño. Bueno, bueno, me voy a enderezar. Ahora la tiro más cerca. Esto se pone muy complicado, ¿eh? A ver cómo puedo abrir aquí yo. No. Nos salimos por esta, venga. Están aquí mismo. Les voy a tirar uno de estos. ¡Uno fuera! Pero me ha jodido. Toma, toma, toma. ¿Le has dado? Joder, he matado a los dos, Antonio. Bueno, pero once. Hay otro por aquí. Otros dos vienen para acá. Coge todos los que pillas. Cuidado que me deja aquí un medallón sin coger. ¡Están aquí atrás! ¡Antonio, necesito ayuda! Voy, voy, voy. ¡Bah! Me mataron por no ayudarme. El morado y el verde le he dado. Venga, solo te queda uno. Voy a quitarme a coger. ¡Toma! ¡Madre de Dios bendito! ¡Madre ¿qué te ha bendito! Antonio, yo te la había dejado fácil, ¿eh? Sí, 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 me lo dejó fácil. Antonio, sí, que sí, no, agua no, dos. No, que no te digo que no, pero yo lo he rematado. Por favor, ¿te puedes comportar como una persona civilizada? Ay. Vamos a abrir la sala. Es que se me cortó hasta el pi. Vamos a volver a la sala, venga. Te llamo por teléfono, puedes aprovechar a coger. Está Marta por él. Ay, sí. Uf. Seguro es el corazón a 100. Vamos a ver. Primera cosa, Antonio. ¿Qué? Qué bonito sería que has cogido la corona. Sí, sí, sí. Pues ahí tienes. El magistral. Para que aprenda el comandante. Eso es lo primero. Y lo segundo, pedir disculpas de nuevo a María Luisa Rodríguez Carracedo. Porque ayer en una tarde absolutamente lamentable no se conseguimos ganar ninguna victoria, así que en mi nombre y el de la patrulla canina felicitamos a doña María Luisa Rodríguez Carracedo con un día de retraso. Eso. Feliz cumpleaños, Antonio, te paso la palabra. Muchas felicidades, María Luisa, que pases un... Bueno, ahí a lo mejor lo que pasaría es muy bien en familia. Y sí, te felicitamos sí, desde... Sobre todo bien. Que desde Pucela City. Con él. Bueno. Venga, Antonio, pues no, de cuanto le tengas publicado, le mando el enlace. Bueno, pues ya está. Si le puedo poner una tarta, ya sabes. Un poco de florito. Echamos la... A perderla, voy a ¿no? hacer un pipí y vuelvo a la... al gameplay.
cuenta, Antonio. Muy bien. He vuelto, Antonio. Te iba a pedir una pequeña repetición. A ver. Para que vieran tus... Otra vez te suena el teléfono. Yeah. A lo mejor es que no la ha querido coger la Marta, como tú me has dicho. O coger a un marroquí de esos. Joder. Bueno. Para que vieran primero los suscriptores lo bien que lo habías hecho. Y segundo, para que vieras que venían cargados. Y yo cogí dos medallones y todavía no me dio tiempo a coger un tercero, ¿eh? O sea, venían cargados de droga hasta arriba, ¿eh? 5 muertos tengo yo. Ah, por cierto, lo que no he visto yo. No, hay que hacer 10. Teníamos 6 o 7. 6 o 7, teníamos. No íbamos tan flojos. 6 o 7 entre los dos. A lo mejor 8. Pues estamos con 9, tenemos. Ya, pero yo tengo 5 míos, pero claro, es que hay que tocar a 10. Ah. Ya. Yo tengo 5, tenía que haber tocado otros 5. Vamos a ver lo último para que veas. Es que 10 son muchos. 10 son muchos. Claro, ya. Ahí estaba jodiendo. Vamos a ver. Bueno, podemos ver el final entonces, ¿no? Sí, sí, es exactamente lo que viene, si lo. Vale, aquí es cuando estamos aquí encerrados, que es cuando salimos. Bueno, voy a ver lo tuyo, yo lo mío yo lo he visto. Que yo salgo con más miedo que vergüenza. Rieseras, ahí está. Todo completamente temblando. Las piernas me temblaban. Antes de ver a Antonio. A ver ahí. Sales tú detrás con más miedo que vergüenza. Eso lo dices muy bien. Hombre, ya te digo yo. El estilo yo a estos. Muy bien, ahí muerto uno. Me cubro un poco ahí con el bidón. Vale, estos tenían... Mira lo que suelta, uno, dos... Y uno, ya dejó uno atrás, un otro, claro, ¿eh? Por eso digo que no me da tiempo, de todavía tenemos tantas cosas ahí por medio. Ahí te dejan a 4, pero vengo yo con la... De verde, pillo cerca, pero es con marrón, pero resuelves muy bien, Antonio. Hay que decirlo, que resuelves de puta madre. Es, hombre, cuando llevo este arma es que es resolutivo. Claro, es que con el trueno ese... Aquí está el de verde, vale. Este que es el primero que cae, ¿no? El de verde, ¿no? No, si este se desveía de puta madre, claro. Joder, no, ese sí, discretos no eran. Esta vez se le acaba la recarga, no la venía bien. Se hace un muro. Buah. El de verde creo que es el que das tú primero, que es el que ya le había yo calentado, sí. Un poquito. El primero va por el de verde, que le dejo a 4 patas. En cuanto le tiro el primer disparo, le dejo a 4 patas al de verde. Y luego al de mora. Pues esto pasa a la gente. Hostia, tú, que te tira un arco de esos. Pero más que. Buah, pues que la mano ordena por ti. Hostia, tú. Y menos mal que tenía yo. Menos mal que me había curado yo, que te lo voy a enseñar, que es que yo no estoy ahí porque me estoy curando. Por aquí me quedo muy jodido con estos dos. No, con estos dos no. Ah, sí, no, si me quedo jodido. Lo que pasa es que ahí no se ve la vida que tengo. Ahí estoy muy jodido. Lo que pasa es que se ve como que estoy a 100 y no estoy a 100 ahí. Estoy
te escondes ahí detrás del bidón y te metes las cebollas en vez. Sí, sí. Claro, aquí. Aquí me cojo las cebollas. Oh, estoy muy jodido ahí. Ahí es que os un par de familias, ¿eh? Aquí me dejan cebollar. Cuando yo muero, pero coges ahí altura y al verde que le había dejado yo caliente le tiras los huevos y al otro sí. Tarde. Venga, vamos para... Muy bonita.